Bueno, en principio, lo primero de todo es agradeceros a vosotros, los medios de comunicación, vuestra presencia en esta rueda de prensa, que no tiene otro objetivo que la de presentación de un partido homenaje a Mario Gaspar. Esto era una idea que en el club ya va rondando 2, 3 años, que ya se le propuso al Villarreal y que de forma altruista el Villarreal nos dijo que nos iba a ayudar y que íbamos a hacerlo, pero por combinaciones de calendario de un equipo de primera división era muy difícil coordinar fechas y nosotros queríamos que llegase, que viniese Mario acompañado con el primer equipo. Esto era un poco difícil de coordinar. Y bueno, esto se retomó otra vez a partir del momento en que Mario debutó en la selección española. Y al final, este año, cuando hicimos la visita, el club hizo la visita a las instalaciones del Villarreal para jugar el partido contra el Tercera, pues abordamos un poco, de alguna manera, un poco de presión al señor Llaneza, que bueno, que ha sido el gran promotor de este evento. Y el señor Llaneza, junto con el hijo del presidente del Villarreal, nos dijo que este año lo hacíamos sí o sí. Bueno, la grata sorpresa es que la semana pasada, bueno, semana pasada, mitad de semana pasada, nos llamaron y nos dijeron que podría haber una posibilidad, que era una vez que terminara la temporada, ellos tenían un hueco ahí, que podíamos hacerlo. Y bueno, vamos a hacerlo. Yo no voy a entrar ahora ni a entrar a valoraciones de Mario. Mario lo conocemos todos, es un deportista élite, un deportista cuya característica principal ha sido la humildad y el trabajo. Y bueno, ahora, a partir de ahora, pues primero darle las gracias a todos los que nos han colaborado con nosotros en este evento, ayuntamiento y otros patrocinadores, y yo poco más tengo que decir. Ahora Alberto va a hacer un poco los detalles de lo que son preparativos del partido y ya está. Bueno, buenas tardes. Como sabréis, el partido amistoso será el próximo jueves, 19 de mayo, a las 8:30 de la tarde, aquí en La Magdalena. También queremos recordar que antes, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo un homenaje en el Ayuntamiento de Novelda, el cual pues esperamos que acuda mucha gente para poder arropar tanto al Villarreal como a Mario en particular. Referente a los datos más detallados de este partido, pues en principio vamos a comentar el tema de las entradas, ¿vale? Hemos querido desde el Novelda favorecer que todo el mundo que quiera pueda acercarse a ver el partido. Por eso el precio de la entrada va a ser el habitual de un partido de tercera división. Va a ser una entrada general de 10 euros para a partir de 18 años, la entrada general de 10 euros. A partir de ahí, pues lo que hemos pensado es establecer un descuento tanto para abonados como para menores de edad, como para padres de fútbol base. Entonces, para todos aquellos menores de edad, la entrada tendrá un descuento del 50%, será solo de 5 euros su precio. Y en el tema de abonados y padres del fútbol base, igual. El precio de la entrada para un abonado será de 5 euros y para padres del fútbol base, igual. El precio de la entrada tendrá un coste solo de 5 euros. Lo que sí que hay que recalcar, que el tema de las entradas que tienen un precio reducido, el punto de venta único será aquí en las oficinas del club, por tema de poder tenerlo bien controlado. Y en el tema de las entradas de acceso general, sí que hemos establecido varios puntos de venta en la población para que cualquier persona que lo desee, pues no tenga que tenga la facilidad de poder conseguir su entrada. Estos puntos son en Sportium, en la calle Capellán Margall, también en la Administración de Loterías número 2, en la calle Colón, en el Bar Panach, aquí cerca de aquí del campo de fútbol, en la calle Quijote, y luego también, lógicamente, la entrada general se podrá adquirir aquí en el propio campo de fútbol. En principio, las entradas estarán disponibles el lunes por la tarde, a partir del lunes por la tarde. El horario que estableceremos aquí en el campo de fútbol será
lunes, martes y miércoles de 5 a 9 de la tarde para venta anticipada, y luego lógicamente el día del partido se abrirán las taquillas para cualquiera que lo desee pueda también comprar su entrada. Lo que sí que es recordar que el precio de las entradas reducidas es para venta anticipada, o sea, el día del partido la entrada en taquilla será la normal de 10 euros y la de 5 euros de menores de edad. Pero ni abonados o padres de fútbol base, si quieren venir y aprovecharse del descuento, tendrán que acercarse por aquí en lunes, martes y miércoles por la tarde para poder llevarse. Hola, muy buenas tardes. Nosotros desde el Ayuntamiento queremos agradecer y felicitar al Noverde Club de Fútbol por todo el trabajo de estos años para conseguir este final de traer un equipo de primera como el Villarreal para hacer un homenaje a nuestro jugador insignia de Novelda. Queremos desde aquí hacer un llamamiento para demostrarle a Mario, como bien han dicho desde la Junta del Novelda, ese calor y esa pasión que llevamos por él y esos valores que va transmitiendo este jugador que al final culmina en el éxito de su carrera. Y gracias, vuelvo otra vez a dar, por la oportunidad que nos han concedido este acto de demostrar a todo el pueblo el cariño de Mario.